Estamos ahora mismo justo en la entrada del municipio de San Andrés y Sauces, en la isla de La Palma. Vamos a adentrarnos, vamos a pasar por su plaza de Montserrat, vamos a ir también por la zona de costa, por la playa de Puerto Espíndola, también por la zona del pasado que va del Charco Azul a San Andrés. Almorzaremos en el restaurante Casa Demetrio, que es maravilloso, y por supuesto haremos una gran parada en la plaza central del municipio, en la plaza de Montserrat. No se lo pierdan, ¿eh?, en Conocer Canarias. Hasta ahora. San Andrés y Sauces es un municipio situado en el noreste de la isla de La Palma. Tiene una extensión aproximada de 42 kilómetros cuadrados y una población de 4.884 habitantes. La altitud del centro del municipio, ubicada en Los Sauces, es de 250 metros sobre el nivel del mar. Durante algún tiempo fueron dos pueblos separados, San Andrés en la costa y Los Sauces en las medianías. Tras la crisis de la caña de azúcar se inició el declive de ambos, lo que produjo que finalmente se uniera. Estamos ahora mismo en la Plaza de la Alameda, en San Andrés y Sauces, y vamos a hablar con José Tomás Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de esta localidad. Un ambiente, un entorno más que nada, la verdad que es muy bonito, tranquilo, sosegable, tienen una pila en el centro de la plaza y es un lugar que tiene muchísima historia. Y por eso vamos a hablar aquí de lo que es el comercio y los negocios en San Andrés y Sauces. José Tomás, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Y tenemos entendido que tienen ustedes aquí en Los Sauces una asociación que es grandísima, 60 y pico. Para un municipio, socios, ¿no? Para un municipio como el nuestro es bastante grande. Uh-huh. Habrá que... Creciendo, lentamente, pero creciendo. Ah. Y tienen todo, tienen tiendas, tienen bares, tienen restaurantes, tienen ferreterías, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, incluso ya hay algunas empresas del sector de la construcción. Ajá. Aparte de las ferreterías que ya estaban y se va ampliando, porque inicialmente el hecho de llamar la Asociación de Comerciantes, son estos los que primero han llenado el núcleo de lo que es la asociación, pero se van integrando el resto de empresas de cualquier entidad y cualquier tipo. ¿Es complicado llevar la presidencia de la asociación? Pues la verdad es que no, con la ayuda de una gerente estupenda como la que tenemos, pues se hace todo el trabajo mucho más fácil. Además la junta directiva está bastante implicada, ya venían muchos directivos antes de yo asumir la presidencia, con lo cual es una continuidad a ese trabajo. Ajá. Dentro de lo que son las campañas, digamos, habituales, de qué hacen ustedes en la asociación, me imagino que estará la campaña de Reyes, del padre, la madre, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, eso es lo que nosotros llamamos la continuidad de todo ese tipo de campañas para reforzar y mantener en los ciudadanos, digamos, el ánimo de consumista dentro de toda lógica, ¿no? El igual que el resto de ciudadanas comerciales. Lo que pasa es que nosotros sí hemos hecho, no un paréntesis, sino trabajar en paralelo, buscando un horizonte, teniendo un horizonte en el año 2020, al igual que el gobierno de Canarias lo hace con el plan de competitividad 2020 o el gobierno de España con el plan turismo 2020, con lo cual nos fijamos un momento actual y un momento futuro para visualizar por dónde debemos ir caminando y trabajando en los próximos años. ¿Qué le falta y qué le sobra a esta asociación, por ejemplo? Pues nos falta... socios. Sí, pero a nosotros nos gusta que los socios no sean por amiguismo, porque vamos pasando tienda por tienda, empresa por empresa, y que nos pidan enseguida algo a cambio, sino queremos que se integren porque ven que este es un proyecto de futuro, que es un proyecto en el que pueden participar. Siempre hablamos en cualquier ámbito, con los planes generales, con todo ese tipo de cosas, que queremos participar. Las puertas están abiertas a cualquier empresario del municipio, a cualquier comerciante, y eso es lo que queremos, gente que quiera voluntariamente aportar, trabajar y trabajar por el futuro de este municipio de San Andrés y Sauces. José Tomás, vamos a ver qué opina. La zona de promoción, o digamos el plan de promoción de ustedes, ¿cómo lo ve usted? ¿Desde dentro del municipio, o sea, hacia los vecinos del municipio, o expansión del municipio hacia afuera? En principio tenemos que mantener el ánimo de los consumidores de la localidad. Intentar no criticar porque compren en otros municipios o incluso en la isla de Tenerife, sino todo lo contrario, pero esa es una opinión personal, no es una opinión de la Junta Directiva, y es aprovechando, si lo hacen, descubrir el por qué lo hacen, qué les motiva,
para saber si son deficiencias nuestras y hacer autocrítica y poner ese tipo de productos o lo que sea en nuestro municipio o en nuestras tiendas, en definitiva. ¿Y colaboran ustedes o participan o tienen buen contacto, digamos, como se dice hoy en día, buen rollo, con diferentes asociaciones dentro de la Isla de La Palma, ¿no? Por supuesto, el año pasado, por ejemplo, con el motivo del Día Canarias, colaboramos con todas las asociaciones de la isla, nos unimos para un programa conjunto de actividades, ahorrar al fin y al cabo y celebrarlo. Este año hay algunas asociaciones que no han querido participar porque creo que tienen otro tipo de eventos, pero nosotros y los llanos vamos a trabajar conjuntamente en esta campaña del Día de Canarias. Ah, que es ahora el día, final de mayo, ¿no? Final de mayo, sí. ¿Y qué van a hacer más o menos? Pues estamos todavía, tenemos reuniones en estos momentos, todavía no tenemos los trípticos y demás de la publicidad, entonces lo diremos en breve. El municipio de San Andrés y Sauce es un municipio que poco a poco va recibiendo turismo, turismo de fuera, gente que viene de Europa, y también turismo interinsular, que es importante, turismo canario. Ustedes como asociación, los miembros de la misma, digamos que cómo reciben al turista, al visitante. Pues hay una gastronomía importante. Ah. O sea, cada vez hay mejores restaurantes, más cualificada. Hemos realizado cursos en colaboración con distintas entidades, el propio Ayuntamiento del municipio, la Cámara de Comercio, entre otras instituciones, relativos a un plan gastronómico pequeñito, muy casero, pero que abogamos por trabajar, por el que tiene el Cabildo en marcha. En esa línea se está palpando que los trabajadores, los empresarios o empresarias están recibiendo esa formación con muy buen agrado, con mucho estímulo, y eso es lo que queremos. Ajá, o sea, que esté todo, digamos, de una manera coherente con lo que llamamos paisaje de sensaciones, que es nuestro, digamos, eslogan. Explíqueme el tema de eso. Paisaje de sensaciones, manantial de ilusiones. Explíqueme el tema. Sí. O explíquenos a todos el tema. Sí, paisaje de sensaciones, ojalá fuera para toda la Isla de La Palma. Ajá. Incluso me acuerdo en una reunión con temas de turismo a nivel insular, incluso lo planteé allí en el público, yo estaba de asistente, porque yo creo que refuerza la marca de Isla Bonita, paisaje de sensaciones. Lo hemos aprovechado para el municipio en el sentido de que nuestro ayuntamiento tiene como eslogan lo de riqueza natural, pero riqueza natural, que es cierto, le falta la calidad humana, ¿no? No parece que no está presente, y una reserva de la biosfera, y más en este municipio, que es donde nació, con la finca Los Tiles, la finca El Canal y Los Tiles, Marcos y Corderos y demás, le faltaba ese concepto de humano. Paisaje de sensaciones nos dice eso. Riqueza natural es paisaje, y las sensaciones es lo que los ciudadanos podemos ir aportando. Aparte, que hay multitud de paisajes y es una verdadera riqueza la que tenemos en este municipio, pero que tenemos que irla sabiendo ofrecer a nuestros visitantes. ¿Y el manantial qué tal? ¿El manantial de ilusiones? Por supuesto. ¿Pero cuál es el significado del manantial de ilusiones? Bueno, eso fue en una campaña en concreto, para hacer un juego de palabras, lo de paisaje de sensaciones, manantial de ilusiones, que es lo que queríamos en ese momento, era ilusionar en las Navidades, y manantial por referencia a nuestros nacientes de Marcos y Cordero. Ya, o sea, que no tiene que no quiere decir que la gente tenga que subir a Marcos y Cordero para verse manantial de ilusiones. ¡Oh! No. Porque van a llegar aquí abajo reventados, ¿no? Paisaje de sensaciones es que el comerciante les va a atender cada vez más. Ajá. Quizás no lo palpemos a corto plazo, pero por eso es nuestro trabajo a 2020. Ya. Un mecanismo, una forma diferente de hacer y de promover, y de incitar a que las relaciones comerciales se hacen con las conversaciones, no solo se hacen con poner un bello escaparate y nada más, sino hay sonrisa detrás, y lo que queremos es eso otro. Ya. José Tomás, aproveche las cámaras de Canal 8 para que invite usted, ya no tan solo a los vecinos de San Andrés y Sauce, ni a los de La Palma, sino del resto de Canarias, a que vengan a disfrutar del manantial de ilusiones y del paisaje de sensaciones. Paisaje de sensaciones. Empezando por la playa recién inaugurada, o que se va a inaugurar en breve, de Puerto Espíndola, que puede ser un éxito este verano, aunque le faltan todavía trabajos de una segunda fase, según nos han informado. Marcos y Corderos, Los Tilos, cualquier barranco de nuestro municipio, nuestra gente, muchos palmeros que están fuera y que recuerdan y quieren venir un mes de vacaciones, 3 semanas en verano. Lo que queremos es motivar y que la gente esté con más conversaciones. Yeah. Aunque no dejemos de ver la tele, ni Canal 8, pero que utilicemos
este bello marco del paisaje de San Andrés y Sauce, nuestra riqueza natural, nuestra gente, el patrimonio cultural, la gastronomía, el comercio, en una combinación para ser más felices. Perfecto, José Tomás, muchísimas gracias. A ustedes. Y nada, amigos, estamos en San Andrés y Sauce, vamos a disfrutar del ambiente, disfrutar del municipio. Hoy es fiesta aquí, está la cosa tranquilita, pero así de todas formas vamos a ofrecérselos aquí en Canal 8. Hasta ahora. La agricultura, principal eje económico, dibuja bellas panorámicas entre platanares y viñedos, siendo otro cultivo de importancia la caña de azúcar, que se usa en la única destilería de la isla para fabricar el ron Aldea. En la costa se encuentra Puerto Espíndola, un pequeño puerto pesquero que anteriormente fue la principal vía de comunicación del municipio, antes de que se construyera en el siglo XX la carretera. También podemos visitar las piscinas naturales del Charco Azul, pequeño centro turístico del municipio. San Andrés y Sauce nos ofrece un abanico interesante y variado, lugares que no podemos dejar de visitar en nuestro paso por el municipio. Nuestras sugerencias son: el Bosque de los Tiles, sombra y frescos senderos nos invitarán a adentrarnos en este variado mundo vegetal de helechos gigantescos, laureles, tiles y palos blancos, que proliferan favorecidos por las condiciones climáticas. La constante presencia del agua en manantiales delatan el importante acuífero que fluye en el interior de esta espectacular orografía. En el centro de visitantes podrá encontrar información acerca de los particulares ecosistemas que habitan en este parque de 511 hectáreas de extensión. Los nacientes de Marcos y Corderos, el silencio se ve roto por los cantos de las aves y el sonido cantarín de las frescas aguas que discurre por el canal, atravesando los estrechos túneles que se excavaron para llegar a los nacientes, donde emana abundantemente el líquido. Elemento canalizado desde principios del siglo, en la antigüedad corría libremente por el barranco hasta perderse en el mar. El Charco Azul. En la costa del municipio se localiza este popular enclave de ocio y esparcimiento. Es un conjunto de piscinas naturales que han sido construidas aprovechando la propia fisonomía del litoral. Seguimos en la Plaza Monserrat, digamos el centro neurálgico del municipio, y vamos a saludar y hablar con su alcaldesa, con Nieves Dávila Martín, que se encuentra con nosotros en este día, alcaldesa primaveral, da gusto, ¿eh? En un día bonito y en uno de los tantos entornos bonitos que tiene el municipio de San Andrés y Sauce. Estamos en la plaza que se llama la Plaza de Monserrat y a la mano de arriba podemos ver la Alameda, que hace un conjunto magnífico en un entorno muy bonito de uno de los tantos, como decía al principio, que tiene el municipio de San Andrés y Sauce. Aquí en esta plaza se celebran siempre todos los años lo que es la quema de las sardinas, se celebran la mayor parte de procesiones. Digamos que los actos principales de las fiestas, de todas las actividades, se celebran ahí en esta plaza, ¿no? Sí, este es un municipio que se divide en cuatro núcleos de población y en los diferentes núcleos celebramos pues las fiestas en honor a los patrones, a los santos que están en ese barrio. Por ejemplo, en las Lomadas está San Pedro, en los Galguitos San Juan,
en San Andrés está San Andrés, que es el copatrón de la Virgen de Montserrat, y aquí está pues la patrona que en días pasados celebró su día, la Virgen de Montserrat. Evidentemente, las fiestas más importantes, como es la Sardina, para el municipio de San Andrés y Sauce, se celebran aquí en el casco, pero también otras fiestas como las en honor a la Virgen de Montserrat, como las celebradas en estos días pasados, o las fiestas de septiembre, ya muy conocidas no solamente en la isla de La Palma, sino en otras islas del archipiélago canario, se celebran aquí en este entorno de las dos plazas. Un entorno muy bonito que si además le añade el entorno de un lugar pintoresco como son las plazas en San Andrés, y a eso le añades pues otros lugares que iremos visitando a lo largo de esta entrevista, pues yo creo que vamos a conseguir que la gente se enamore de un municipio como es el nuestro, San Andrés y Sauce. Lugares, por ejemplo, alcaldesa, como es la nueva playa de Puerto Espíndola, que está magnífica. También tienen ustedes lo que es el paseo turístico que va de Charco Azul a San Andrés. Tienen el Bosque de los Tiros con la cascada, en fin, o sea, el municipio ha ido creciendo a buen ritmo, a buen paso, y turísticamente hablando, y digamos que poco a poco también adelante, ¿no? Y tenemos también, que no lo nombró, los manantiales de Marcos y Borderos, muy característicos pues de este municipio y donde fluye la mayor parte del agua que viene de o que abastece la Palma y el municipio de San Andrés y Sauces, evidentemente. Agua que tiene unas características especiales, el agua de nuestros manantiales, y además es una de las visitas obligadas cuando vienen los turistas o cuando vienen gente de otros lugares. Incluso la gente de nuestro municipio visita con mucha frecuencia los manantiales de Marcos y Corderos porque son únicos, son muy pintorescos. Pero la verdad que este municipio ofrece muchísimas alternativas al turismo. Si a esas alternativas le añade lo que va a suponer el desarrollo económico, social y turístico con la ampliación de la Avenida de los Sauces, pues la verdad es que estamos hablando de un municipio que avanza muchísimo a nivel turístico, porque si a eso le añadimos las playas que se terminaron en la primera fase, que es lo que es la playa en sí, pues que ofrece pues una alternativa más al ese espacio de ocio que es el Charco Azul, muy conocido por muchos de los televidentes, desde luego, y por muchos de los que visitan nuestra isla, pues yo creo que estamos hablando de una oferta turística muy importante para quien pueda visitar este municipio. A eso le añadimos también como otra alternativa, y culminando en lo que es el núcleo de San Andrés, ese paseo ya terminado que va desde el Melonar hasta San Andrés y que ya finaliza esa visita pues con ese pintoresco lugar del que hablábamos al principio, como es San Andrés, que es, si no pasa nada, yo creo que pronto será un bien de interés cultural que yo creo que es muy merecido. Sin embargo, las playas, esperemos que en lo que va de año pues se culminen con esa segunda fase que falta por aprobar por parte del Ministerio, pero que tanto estamos nosotros insistiendo para que sean culminadas lo antes posible, porque también es verdad que si ofrecer unas playas como las que tenemos en el puerto de Espíndola es importante, no solamente para los lugareños, sino también para los visitantes, importante también es la seguridad que va a ofrecer la culminación de las playas, pues con esos muros, esas rocas que estén en las condiciones que tienen que estar para que no caigan piedras, y con ese mirador que culminaría ese proyecto de la playa de Puerto Espíndola. O sea, que la parte de la costa va a estar, digamos, finalizada entre un par de añitos y ya al servicio, o sea, abierta al público general, ¿no? Esperemos que sea incluso antes. También se estará trabajando, como podrán observar en las imágenes, se está trabajando también en lo que es la culminación para ofrecerlo a los pescadores profesionales y deportivos de un puerto pesquero magnífico, un puerto que yo creo que está ofreciendo a nuestros pescadores, tanto profesionales como deportivos, yo creo que el lugar que se merecen. Un puerto en el que se ha ampliado la escollera, entre otras cosas, y que va a permitir pues que los pescadores faneen pues en las condiciones óptimas y en las condiciones evidentemente que se merecen. También es verdad que uno de los lugares más importantes y más visitados, tengo entendido que el segundo lugar más visitado de la isla de La Palma, después de la caldera de Taburiente, es Los Tilos, porque es un bosque de laurisilva que tiene pues más de 100 flores autóctonas y que realmente ofrecen a los visitantes no solamente lugares pintorescos, sino también lugares únicos. Es verdad que tenemos una fuente que es artificial,
pero que es muy visitada por los turistas y que también veremos a lo largo de nuestra visita por el municipio. Y la famosa Cascada de los Tilos. La Cascada de los Tilos. Y que es un atractivo más, turísticamente hablando, evidentemente, y que les gusta muchísimo a la gente que nosotros ofrecemos dentro de nuestra oferta turística a quien quiere conocer este municipio. Y también no puede faltar, alcaldesa, digamos que el tremendo restaurante que tienen ustedes en la parte de Los Tilos es el restaurante Casa Demetrio, que está abierto al público prácticamente todos los días del año y ofrece una carta espectacular, que ya iremos, dentro de un rato iremos a comprobarlo, es un sitio también, un punto de reunión, digamos así, ¿no? Sí, pero yo, si me lo permite, yo invito a los que nos están viendo, a los que están viendo este programa turístico, que conozcan también el municipio, ya no solamente por las ofertas turísticas que tienen, sino también por nuestra gente, pero evidentemente, como es importante tener la barriga llena, aparte de invitarles a ir a conocer Casa Demetrio, pues que conozcan los diferentes comercios, diferentes restaurantes y bares con menús diversos, y que realmente yo creo que son importantísimos y muy, yo creo que eran muy demandados por el paladar de los visitantes. Aquí, evidentemente, se nos conoce como los ñameros, porque nuestro producto autóctono es el ñame. El ñame. También ofrecemos un ron. Yo creo que ahora mismo en la isla de La Palma el ron más conocido, también se conoce a nivel provincial, a nivel regional, pero más conocido en la isla de La Palma es el ron Aldea, que es el ron que está en el puerto Espíndola y que todavía se sigue, pues en parte, es verdad, nos comentaba su dueño, elaborando con maleza de caña producido aquí, en la isla de La Palma, sobre todo en el norte, pero también con ese alambique de antaño, de hace muchísimos años, y que es un atractivo más para los turistas. Así que no se olviden los que nos visitan de ir a visitar esa destilería con ese alambique de hace tantos y tantos años, de la época de nuestros abuelos. De hecho, la alcaldesa Roca Aldea también se ve en establecimientos de la península. Por ejemplo, en Madrid hay un restaurante que se llama La Catedral, que ahí venden el Roca Aldea de la isla de La Palma. O sea, que es un ron bastante, bastante conocido, no muy conocido, como bien dijo usted, no tan solo aquí en el archipiélago, en La Palma también, sino lógicamente por fuera del archipiélago. Y alcaldesa, ya por último, brindarle a las cámaras de Canal 8 para que usted invite a todos los que nos están viendo ahora en su municipio, que es magnífico, bonito, y esto es un paraíso, sinceramente. Yo creo que muchas veces nosotros ofrecemos lo que es la oferta turística por las alternativas que podemos conocer de un municipio, pero mira, miren ustedes, conocer la gente, entrar en los bares, los restaurantes, compartir un ratito y probar nuestros productos, es algo que yo les invito también a conocer cuando vengan a visitar, pues como yo digo siempre, no solamente en los medios de comunicación, sino también cuando alguien nos visita, el municipio más bonito de la isla de La Palma. Y aparte de eso, permítanme comentarles, amigos, que cuando vengan a La Palma y también en la vuelta a las Islas Canarias, y por supuesto se den un salto a Madeira, saben que pueden hacerlo perfectamente bien con Vinter Canarias, la línea aérea de Canarias, en precios, puntualidad, el vintazo. Recuerden que este año, para la bajada de la Virgen de las Nieves, Vinter Canarias es patrocinador exclusivo de la bajada. Vinter Canarias, ya lo saben, llamen rápidamente a su agente de viaje o, por supuesto, directamente en Vinter Vende, la línea aérea de Canarias. No se vayan, alcaldesa, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y invitarles a todos a conocer San Andrés y Sauce. Efectivamente, seguimos dando vueltitas por San Andrés y Sauce. Hasta ahora. Varios personajes de origen catalán figuran en la fundación e historia de este municipio. A ellos se atribuye la devoción y llegada a la isla de la imagen de la Virgen de Montserrat. Poco después de la conquista se erigió el templo, sus dimensiones y estética fueron reestructuradas en el presente siglo y los gruesos muros protegen exquisitas piezas de arte flamenco de gran valor. Frente a la iglesia se encuentra una amplia plaza y en torno a ellos fluye la actividad comercial de este núcleo poblacional.
Y de la Plaza de la Alameda damos un salto y venimos hacia la Plaza de Montserrat, la plaza principal del municipio, y la cual cuenta, como ven ustedes, detrás de nuestras espaldas con la iglesia de Montserrat, digamos la iglesia principal de este municipio. Vamos a hablar con su párroco, con don Antonio Pérez, que lleva ya un tiempo aquí en San Andrés y Sauces, para que nos hable de la, digamos, de las obras de arte que se encuentran dentro de la iglesia y también, por supuesto, de su trayectoria, ¿por qué no? Es un párroco joven que viene de la zona de los Llanos de Aridane. Aquí, la verdad que todo el mundo, don Antonio, todo el mundo lo quiere. ¿Ah? Eso era el principio, ¿no? Sí, 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 desde que llegó, todo el mundo lo quiere. Todavía me conocen bien. No me conocen bien, ¿no? En fin. ¿Cómo bien, estamos? Bien. No, sí, muy bien, muy bien. Llevo aquí escasamente 9 meses. Y la verdad es que me siento muy bien. Siempre el cambio pues produce pues esa inestabilidad en la persona, en mí en concreto, y también pues en las otras personas del pueblo. Pero la verdad es que me he adaptado muy bien y la gente también se ha adaptado muy bien con. Siempre pues eso, pues está la cuestión de decir, bueno, una gente nueva, unas personas nuevas, al principio pues está un poco reticente porque pues no las conoces, no tienes confianza para, pero ya en el transcurso de estos 9 meses ya hemos entrado en confianza y ya estamos ya pues bastante metidos, por así decirlo, en todo lo que son los entresijos del pueblo, y muy bien. Digamos que, con todo el respeto de la expresión, es un parto con buen resultado, ¿no? Sí, 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 sí. El niño ha nacido bien, ¿no? ha nacido bien, sí. Perfectamente. Sí. Pero Antonio, tiene usted a sus espaldas, sí, nunca mejor dicho ahora mismo, sí. Digamos que responsable de la iglesia de Montserrat. Es una iglesia que lleva aquí, bueno, toda la vida prácticamente. Esta edificación que ustedes tienen a sus espaldas es desde el año 68, 1968. Antiguamente había una iglesia antigua, valga la redundancia, valga la expresión, pero la han sustituido por esta nueva edificación que comenzó a ejercer, por así decirlo, en el año 1968. O sea, no lleva ni 50 años. O sea, que prácticamente es jovencita. Sí, 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 sí. Cuanto a su edificación, sí. Está adaptada para las estructuras nuevas porque debajo de toda esa planta tiene una cripta que nosotros llamamos, que es una zona bastante amplia, bastante espaciosa y que sirve para muchas actividades, no solamente de la parroquia, sino también el pueblo te pide pues encuentros, te pide cosas que ellos organizan, tiene, y entonces cuando el tiempo está pues, un poco intempestivo, con lluvia y eso, pues van para abajo para la cripta y allí organizan toda clase de eventos que se puedan hacer. Uno de los puntos importantes por los cuales la gente está contenta con usted, don Antonio, aparte de como persona, ¿eh?, que es una buena persona, todo eso, por supuesto, ante todo. También ha hecho unos pequeños cambios la pasada Semana Santa. Por ejemplo, vimos unos pequeños cambios que estuvieron muy bonitos el Domingo de Ramos, por ejemplo, en la Alameda. Son cositas que, por lo visto, aquí no estaba la gente acostumbrada, o no lo habían hecho, o hacía años que no se venía. Sí, seguramente, ¿no? Para ustedes quizás, para el pueblo quizás suponga pues algo novedoso. Para mí pues no lo es, porque yo pues venía acostumbrado de eso, ¿no? Siempre por lo que es con respecto a Semana Santa, el Domingo de Ramos, pues siempre se hace en la plaza de cara al público para que la gente participe, y entonces pues se suele hacer esa procesión en un lugar emblemático o representativo del pueblo, y se va entonces en procesión hasta la iglesia. Ya digo que para ustedes pues es algo quizás nuevo, pero para uno, pues bueno, eso viene haciéndolo por costumbre. También otra de las cosas era que se había perdido y que la gente pues tenía deseo de recuperar, era el entierro, propiamente dentro de la, después de la procesión que tiene lugar por las calles del pueblo con Cristo muerto, pues se hace el entierro en la iglesia. Y eso es otra novedad que estaba ahí. Entonces, también tenemos entendido que hay un proyecto, me he enterado de buena tinta, un proyecto para el cuerpo, que es cambiar, incluso pues hacer una pequeña novedad, ¿no? Ya, también todas estas cosas que quizás están fluyendo ahora, que están saliendo ahora, pues antiguamente se realizaba. ¿Por qué? Porque posiblemente no, de hecho había más gente, más personal que estaba en ese ambiente cristiano, creyente, vamos a decirlo así, y entonces se ofrecía para todas esas festividades, dígase el corpus, pues realizaba por el pueblo pues esas características alfombras. Eso con el tiempo, porque la población también ha disminuido, la juventud pues bueno también está fuera de aquí del lugar, pues se ha ido perdiendo y ha quedado reducido a una mínima expresión.
Este año, pues bueno, pues se ha propuesto y parece que la gente del pueblo, las personas, pues están dispuestas a trabajar, a comprometerse y posiblemente con toda probabilidad, con toda seguridad, pues se harán por el recorrido antiguo entre las dos plazas que tenemos aquí en el pueblo de San Andrés y Sauce. Ah, perfecto. Y hablando, por ejemplo, de las obras de arte que con las que cuentan en la iglesia, son muchas, ¿no? Hay varias bastante, bastante buenas. Hay un cuadro de todo lo que es la historia de la Virgen de Montserrat, es un cuadro flamenco que es bastante importante y, como digo, representa todo lo que es la historia de la vida de la Virgen de Montserrat. Lo tenemos aquí en el claustro de la parroquia. Y no está visible, la gente quizás no lo conozca, quizás no sepa que está ahí, pero vamos a ver si le damos un poquito de prioridad y le damos un poquito de información. Ajá. Para que la gente, pues bueno, lo conozca más, porque de verdad es un cuadro, digo, de estilo flamenco, muy bueno, muy bueno. Ya. Hablando de usted, don Antonio, hablando por ejemplo de su trayectoria, ¿cuánto lleva en ese sacerdocio? Yo llevo 20 años. 20 años. Yo ya soy de vocación madura, por así decirlo. Ajá. Y me ordené con 31 años. Estuve en el seminario de pequeñito, entré a la edad de 12 años, hice hasta segundo de filosofía, y ahí, claro, la juventud, pues siempre está uno que si sí, que si no, yeah, si es, si no es, y está un tanto inseguro. Ante esa inseguridad no me aventuré a dar el paso, y entonces tuve un periodo de 5 o 6 años en el cual maduré esa vocación, y después pues volví otra vez y hice los 4 años de teología que me restaban por terminar la carrera, valga la expresión, y llevo eso, 20 años de sacerdocio. ¿Y todo bien, no? Muy bien, sí, ah. sí. Bien empleado y con entusiasmo, con ganas, con ilusión, y cada día como si me hubiese ordenado ayer por la tarde. Ya, o sea que cada día, entonces lo está diciendo, cada día es un día nuevo. Claro, ¿no? Que sí, sí, perfecto. Sí. ¿Y viene de los llanos de Aliname para acá? Sí, yo estuve al comienzo estuve aquí en el pueblo que está aquí al lado, en Punta Llana, estuve de 2 años. De ahí me trasladaron a Los Llanos, en concreto a las parroquias de Las Manchas, de Todoque y de La Laguna, y todo lo que es la costa de Puerto Nao, El Remo y La Bombilla. Ahí estuve 14 años, en esas parroquias. Al cabo de esos años me trasladaron para Los Llanos, otro barrio, Argual en concreto. Ahí estuve 3 años, hasta que ahora hace 9 meses me han trasladado aquí, a Los Sauces, a Montserrat. Aquí se le ve feliz, se le ve contento, la gente lo quiere un montón. Todo hay que decirlo. Y si le pregunto a don Antonio cuál ha sido, digamos, su etapa más bonita dentro de lo que es el sacerdocio, ¿es una pregunta complicada o la respuesta es complicada? Sí, es complicado porque todos los días tiene aliciente, todos los días hay realidades y las diversas etapas y los sitios por donde has pasado, pues siempre hay acontecimientos que marcan a uno, que hacen a uno un tanto feliz, gozar. Y uno no puede decir, pues este en concreto o aquel determinado. ¿Por qué? Porque en todos los sitios tienes pues cosas en las cuales has revivido y ya vivido entusiasmado pues con esa labor que uno realiza, que uno hace. Perfecto. Pues damos un pasito por dentro de la iglesia, que la verdad que está muy bonita, y para que se den cuenta ustedes lo feliz que es don Antonio dentro de la iglesia y también, por supuesto, el pueblo de San Andrés y Sauce. Y no se vayan, porque todavía nos queda ir hacia la zona de Los Tilos, que es la zona de bosque, también, por supuesto, ver la gastronomía, un montón de cosas, y también la playa de Puerto Espíndola, que está de maravilla. No se vayan, que seguimos aquí en Conocer Canarias.
En el restaurante Casa Demetrio podemos disfrutar de la excelente cocina canaria, acompañados con un buen vino palmero, rodeados de la naturaleza del Parque del Bosque de los Tilos, ofreciéndole al visitante una excelente oferta gastronómica con el valor añadido de un entorno para relajarse en la sobremesa. Y nada, amigos, estamos ya en la recta final de esta edición de Conocer Canarias en San Andrés y Sauces. Ahora mismo nos encontramos en la terraza del restaurante Casa Demetrio, que se encuentra en Los Tilos. Una vez que ustedes visitan la Cascada de Los Tilos, se vienen para acá. Aquí tienen un almuerzo espectacular, una carta maravillosa. Y vamos a hablar con Juana, que es la, digamos, son dos hermanas que son las encargadas ahora mismo del restaurante. Y Juana es la que lleva la parte de cocina. Juana, tus manos en la cocina son una auténtica maravilla, ¿eh? Eso no lo tengo que decir yo, solo tiene que decir. No, lo digo yo, lo digo yo. Bueno, si tú lo dices. Lo digo yo, sinceramente. Juan, hacemos un recorrido, si te parece, por lo que es la mesa, comenzando, por ejemplo, por el queso asado, ¿no? Sí, el quesito palmero aquí de los indianos, que es de Barlovento. Y, ¿sabes? Asarlo en la plancha con su mojito verde, que por cierto, uh-huh. el mojo, el toquito me lo dio a un señor que ya hoy no está aquí. Ajá. Uh-huh. Pero gracias a él, él tiene un toquito diferente al mojo de... Al mojo habitual, verde, digamos. Sí. No, y está buenísimo, lo he probado, está la verdad que es riquísimo, ¿eh? Y esto lo vemos acompañado por un poquito de remolacha, un poquito de zanahoria, una papita. Efectivamente, sí, así como suele salir el plato aquí en el queso asado. O sea, sale el plato así y vuelve vacío. Sí, a veces sí. Tiene que ser así, ¿no? Claro. Y después nos damos un salto, Juana, a lo que es la ensalada. Aquí vemos que le pusiste maíz, le pusiste lechuguita, la remolacha, espárrago por ahí. Sí. Y aparte de eso, el toque mágico de ustedes, ¿no? Pues el toque mágico no hacerlo con cariño, porque las cosas si no se hacen con cariño, olvídate. Si las cosas no se hacen con ese, ¿sabes? Con ese cariñito, no sale nada bien. Ya. No sale nada bien. Y esta es la ensalada, digamos que habitual, ¿no? Sí, la ensalada de la casa. También se le puede poner plátano, porque claro, tú estás aquí en un sitio de agricultores de plátano, ¿no? También se le pueden, ¿sabes? Unos taquitos de plátano y así. ¿Y la gente cómo te la pide más? ¿Así con, o sea, sin plátanos o con plátanos? No, si le pones el plátano, se lo comen. Lo comen, ¿no? Claro, por supuesto. Perfecto. Por el plátano un poco bueno. Uh-huh. Y después pasamos ya a lo que es el condumio. Aquí tenemos un conejo en la parte de aquí delante mía, que tiene una pinta espectacular, que me está llegando el olorcito, que es encantador. O sea, es más que encantador, o yo diría encantador y también embriagador, francamente. Esto tiene truco, Juana, tiene tu truquito, ¿no? Pues algo hay en truco. Cuéntame. Pues nada, aquí se hacen dos conejos, el conejo en salsa, que es este, y el conejo frito con cebolla. Pero el conejo frito, como sabes, tarda un poco más, pues no se sacó. Pues esto lleva una, ¿sabes? Se solfríe el conejo y después lleva pues su cebolla, su pimiento, tal, ¿no? Pero el truco no te lo voy a decir. ¿Por qué no? Un poquito nada más, un fresquito, venga. Bueno, pues, ¿sabes? Las hierbitas y, ¿sabes? Después a último momento le pones unos ajitos con un poquito de pimienta y clavo. Y clavo. Ajá. Y clavo, ta. Claro, estamos en donde estamos. Estamos aquí, ¿no? Efectivamente, entonces. Y le pones el clavito, sale el tuco y después ya lógicamente para adentro. Exactamente, ¿no? Claro. Eso este ya plato, casi al final. Y este plato sale, me imagino que. No, sí, lo que es el conejo frito y el conejo salsa suele salir mucho. Sí, ¿no? Sí. Y aquí tenemos garbanza. Sí, y eso sería un entrante, ¿no? Ajá. Las garbanzas, pues, el típico garbanzas canarias, ¿me entiendes? Hay días que porque te salen mejor y hay días que te salen peor. Uh-huh. Pero ahí van saliendo. Pero bueno, yo dudo que te salga peor, dudo. Bueno, yo no lo sé. Yo te digo, yo no lo sé porque como yo lo hago, ya te digo, lo mejor que sé, e intento que, sabes, que el cliente quede bien, que es el único que puede tener la última palabra. Bien. Y cuéntame, ¿cómo es el método, o sea, el trayecto, por decirlo de alguna forma, que le echas tú para a las garbanzas, para que queden no, así? No, nada, las garbanzas pues, trámite, digamos, se dejan de remojo 24 horas, después se ponen a fuego, ¿sabes? Con un poquito de comino, un poquito de pimienta, y ¿sabes? Y las carnes, pues si hay manitas de cerdo, pues se le ponen también, y después ya se le hace la cuando están cocidas, se le hace la fritura, y se le ponen y se espesa la fritura y...
y para afuera. Y listo, ¿no? Y listo. Y también para dentro un plato, un primer plato, son más o menos un entrante, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Ajá, las calabazas todas ligeritas, todas tiernitas, ¿no? Mm. Ahí mi cabeza. Y esto que tiene una pintada bien espectacular, ¿de qué se trata? Pues de cabra. De cabra. La cabra en salsa, sí. También me imagino que será la salsa parecida a la del conejo. Sí, parecida. Pero, sí, pero lleva otra historia, sí, sí. La cabra, yo te digo, yo, por ejemplo, yo prefiero más hacer el conejo en salsa que la cabra. La cabra... ¿Hay mucha cabra suelta por ahí? No creo yo, bueno, estamos en el monte, sabes que el monte de la cabra suelta. Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, a mí, por ejemplo, personalmente me gusta más trabajar con el conejo que con la cabra. ¿Pero porque tiene más trabajo? Porque me sale mejor el conejo que la cabra, sí. Sí. Pero la cabra tiene una pintada, ¿verdad? Sí, muy buena, sí, ¿eh? Sí, muy sí, buena. Sí, sí, pero los platos entran para dentro con los huesos, pero es que no... ¿Y cómo es el cariño que le metes tú a la cabra? Ah, pues a la cabra nada, pues solfreírla y hacerle la salsa, ponerle pues su vino, su... y también le pongo mojo palmero. Y otra cosa, pues, ¿sabes? Una cervecita y eso para que la cabra se ablande. Ajá. Y listo, y a, ¿no? Coser, sí. Y después vemos aquí un plato de costillas con piñas y carne, ¿no? Y papas, mejor sí, dicho. Sí. Costillas, piñas y papas. Sí, ¿ah? Costillas, papas y piñas. Y también tengo entendido que un pajarito me dijo que este mojo que tiene este plato es un mojo muy famoso. Digamos que el truco del mojo, etcétera, etcétera, te lo dijo una persona muy conocida. Sí, ajá. Sí, sí. Concretamente del norte de Tenerife. Del norte, ¿no? De Tenerife, ajá. Sí. Sí. Uh-huh. Mira, hasta el pájaro va a comer, fíjate. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? A ver, vete, sigue para allá. En fin, ¿y cuál es el truquito de las papitas? De las costillas. Papitas, pues nada, poner las costillas a cocer y después cuando las costillas estén más o menos, poner las papas y las piñas y después ya se sirve con él, cuando se saca, se sirven con el mojo. Ajá, ¿y eso está? Pues yo paso los juicios con las costillas. Esperemos. No, es que me consta. Y bueno, pasamos a las papas de toda la vida, papitas aquí canarias. Sí, ¿eh? Papas canarias 100%, sí. Uh-huh. Perfectamente. Que arrugaditas, sí. Ajá, arrugaditas con la sal, etcétera, y como siempre. Sí, como siempre. Como las hacían las abuelas. Agua. Y después el postre, tenemos aquí un quesillo de una pinta espectacular, con nata. Perdona que te corría, pero eso es delicias de café. Vale, bueno, delicias de café, señores. Uno que no es aquí, que no es técnico en la materia. No. Pero bueno, tiene pinta de quesillo. Delicias de café, perfecto, sí. Con nata. Sí, porque el quesillo te lleva huevo y eso no lleva huevo. Bueno, ¿Y qué más lleva? ¿Qué no? O sea, ¿qué es lo que lleva? Eso lleva, es como tipo flan. Ajá. Entonces se le pone café. Se puede hacer de café o de chocolate. ¿Y esta es de café? Esa es de café, sí. Y está riquísima. Esa sí está buena. ¿Y la nata es dulce o nata...? No, nata dulce, nata dulce. Dulce. Sí. ¿Para chuparse los dedos? Yo espero. Ay, mi madre. Y Juana, esto lo acompañamos con los vinos aquí de la isla, ¿no? Sí, ah, efectivamente. Tenemos y tintos y blancos. Efectivamente. Okay. Tenerguía, Hoyo de Mazo y el otro es un Fonca, que este también es un vino bueno. Ajá. Este el Fonca, este es un vino bueno. Este, por ejemplo, para las carnes. ¿Y el blanco sí, con el que lo pondrías sí, aquí? Sí, con el pescado. Con el pescado, porque ¿no? Aquí, por ejemplo, es un sitio de carne, no un sitio de pescado, pero siempre tienes que tener algo de pescado. De pescado, porque hay gente que no... Bueno, el pescado te vas a Puerto Espíndola, ¿no? Claro, por supuesto. Y se come poco bien. Y a pescar ahí también. No, a pescar no, yo prefiero más que me lo sirva. Ah, bueno, también es verdad. La comida de todo, sinceramente. Pues Carmen, esto, bueno, no. Juana, es que Carmen es la hermana que está en el restaurante, está para aquí, para allá. Ay, como son casi iguales, prácticamente gemelas, pues mire. Esto es una pequeña muestra que tienen ustedes en el restaurante Casa Demetrio en Los Tiros. Cuando vengan a La Palma, no se olviden de coger. Se van, por ejemplo, si están en La Palma y quieren dar una vuelta por el resto del mundo o el archipiélago, se van a Viajes Giara, que Viajes Giara está en los Llanos de Aridane, está en Breña Alta y está en Santa Cruz de La Palma. Viajes Giara. Tienen ustedes ahí cruceros, tienen ustedes ahí viajes entre islas, tienen viaje a América. Tienen México, Cancún, tienen a la península, Europa, o sea, todo el mundo, la vuelta al mundo lo encuentran con Viajes Giara. Y por supuesto, pueden venir lógicamente también aquí, llegan al aeropuerto de Mazo, se agarran, como les dije en principio, un coche de GER con el billete de avión con Viajes Giara y se vienen a comer. ¿Qué te parece, Juana? Me parece muy bien. Buena combinación, ¿verdad? Perfecto. Perfectamente. Perfecto. Pues ya lo saben, amigos, cuando vengan para acá, la forma más directa y rápida de venir es con Viajes Giara. Juana, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Ah? Siempre ha sido un placer. Enhorabuena. Y para adelante, Sí, sí. Para adelante. Okay. Luchar. Perfecto. Amigos míos, hasta la próxima semana. Recuerden, como siempre, les digo una cosa muy importante. Lo más bonito que hay en la vida es conocer Canarias. Hasta la próxima semana. Thank you.
así. ¿Otra vez replay? José Tomás, buenos días. Gracias, José Tomás. Dios. ¿Qué tostadera? ¿Estás nerviosa? Yo no. ¿Me gustó más la primera? Gracias por la consideración. ¿Cómo que no falles? No jodas. Muy bien. Seguimos en los sauces. ¿Cómo es? Esta es la refinitiva ya. Muy bien. Empieza ya, que se me va a subir la tensión. Después me tengo que ir. Efectivamente. ¿Dices arriba? Sí. Pues venga.